yo me quedo entonces. Claro. No, si no, porque si tú eres importante. Bueno, Irvi, hablamos mañana. Hasta mañana. Señores, gracias por la sintonía, por haber estado con nosotros durante esta semana, aunque hoy nada más sea jueves. Entonces, le tengo que decir que estoy preparando maletas y mañana me voy, pero vengo mañana a como quiera al programa. Voy a estar una semanita, unos 10 días, quién sabe cuándo. Quizás hasta me quede por allá porque me están haciendo oferta los Chicago Cubs para quedarme en Boston. ¿Asesor? Sí. No, los como, Chicago Cubs para quedarse en Boston. Sí. Entonces, sí. Entonces, señores, gracias por la sintonía y no se marchen del dial porque ahora viene Esto No Tiene Nombre. La Nota 95.7 te informa. Reciban nuestros saludos. Empresarios del país presentaron los resultados preliminares de su octava gran convención. De una serie de soluciones a problemáticas que afectan al país, escogieron 5 propuestas para un mejor desarrollo de la nación. Estos puntos son la modificación al Código Laboral, Judicial, Fiscal y Policial, y también buscar una mejoría al transporte. La iniciativa fue presentada además a diferentes candidatos políticos presidenciales y miembros de la sociedad civil. En otro orden de ideas, la jueza Delfina Amparo aplazó para el 4 de noviembre un recurso incoado por los partidos políticos ante el Tribunal Superior Administrativo, con el cual buscan que no se aplique la redistribución de escaños. Los representantes partidarios alegan que a 7 meses de las elecciones, la Junta Central Electoral no debió disponer la redistribución, que afecta a demarcaciones como Puerto Plata, San Juan, María Trinidad Sánchez y otras. Sigue en sintonía con nosotros en La Nota 95.7. Gensis Arias les informó. Para estar debidamente informado, sigue conectado con La Nota 95.7. Conoce de todo. Leche Milex, del Grupo Mejía Alcalá, presenta Cápsulas de Deportes en La Nota. Series divisionales. El primer lanzador de la Liga Nacional en ganar un partido de serie divisional fue Nolan Ryan, el 6 de octubre de 1981. En ese juego, Ryan, lanzando para los Astros de Houston, lanzó juego completo de una sola carrera ante los Dodgers de Los Ángeles, que tenían en el montículo a Fernando Valenzuela, quien tiró pelota de 8 episodios y una carrera. Leche Milex, del Grupo Mejía Alcalá, presentó Cápsulas de Deportes en La Nota. Con tu ayuda, con tu apoyo, con tu solidaridad y ciudadanía, vamos a romper todas las barreras y llegar a todos los rincones para lograr la meta más importante que nos hemos propuesto: transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Queremos hacer realidad ese sueño antes de que termine el año, pero para eso necesitamos la colaboración de todos y todas. Ayúdanos a buscar y motivar a aquellos que aún no han sido alfabetizados para que nadie se quede fuera. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y anímalo a registrarse. Pueden hacerlo en cualquier oficina gubernamental a través de la página web alfabetizacionnacional.org o llamando al 809-686-1800. Es muy sencillo. Tú también puedes transformar vidas y construir un mejor país. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Jueves 29 de octubre llega a Hard Rock Café Santo Domingo Blue Mall el espectáculo Buena a la Mala. Ven a disfrutar del sentimiento y entrega de Natalie Hassim en una noche romántica con todas sus canciones. Y conoce la gallardía y fuerza escénica de Diomari, la mala, en una actuación que promete erizar la piel. Boletas a la venta en Nueva Ticket, CCN, Jumbo, Supermercados Nacional y Club de Lectores del Listín Diario. Información 809-686-7771. Buena a la Mala, con Natalie Hassim y Diomari La Mala en Hard Rock Café Santo Domingo Blue Mall. Almacenes América, la bebida es parte de la diversión. Presenta Escarbando en la Historia con Cooking Victoria. Los mosquitos no pican a los humanos y beben su sangre para alimentarse, sino solo para nutrir sus huevos. Así que los machos y las hembras que no tienen huevos se alimentan de néctar o zumos. Así que, para la próxima, levanta de la falda al mosquito para saber si te va a picar.
Almacenes América, la bebida es parte de la diversión. Presentó Escarbando en la Historia con Cooking Victoria. Escuchas La Nota 95.7. Esto no tiene nombre. Empieza el día informándote de los acontecimientos más importantes del país y el mundo. Analizados de manera clara, dinámica y objetiva. La República, un espacio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora.
La República. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo. Ya estamos aquí. Desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Usted es el que tiene la última palabra. Opine, díganos qué piensa. Bueno, yo considero que deben cerrarla así, pero también considero que de este país la gente debemos sacar a Danilo Medina del gobierno y a todos sus funcionarios, porque el problema es que yo no sabía que este gobierno iba a ser tan corrupto. Podemos debatir. Los micrófonos son de ustedes. Eso no sirve para nada, eso es lo que es Trujillo. Balaguer, y lo tenía en una oficina al lado de él para que le rindieran cuenta, Bebecito Martínez, de cómo iban los desembolsos de las obras y eso, pero eso no tiene ningún sentido. Ya está bueno de que nos digan siempre lo mismo. ¡Ey, ey! ¡Cuidadito, cuidadito! Aquí se dice todo y lamentamos si a alguien no le gustó. Bueno, como siempre pasa en este país, nosotros tenemos estados reactivos. Que reacciona después que pasan las cosas. No se pone adelante, no. Como dice el dominicano. Y ahora, bueno, van a agilizar el pago de las ubicaciones. El juidero, después del palo dado. Esto no tiene nombre. El séptimo arte. Las mejores recomendaciones del cine. Y las críticas más certeras. La tiene Cineasta Radio. Espéralo de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por La Nota 95.7. Conoce de todo. En cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radiorrevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por La Nota 95.7. Conoce de todo. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por La Nota 95.7. Conoce de todo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Que las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por La Nota. Conoce de todo. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Thank you.
Una 12 minutos de la tarde en Esto No Tiene Nombre. En la 95.7 de la FM es La Nota Conoce de Todo. Gracias por acompañarnos en este magazine que se transmite por la 95.7 Coral 39, Canal 8 de Telecable de Tricom. La Procuraduría General no recurrirá ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el fallo que favorece al senador Félix Bautista, porque el tribunal no le merece confianza y no tiene credibilidad. Estoy citando sus palabras. El Procurador General de la República fijó su posición momentos después de que se conociera el fallo de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Afirmó que es evidente, y estoy siempre citando al Procurador General, la parcialidad de la justicia en el caso de Bautista, y que por esa razón no recurrirá en casación la referida decisión, porque no creo en la Suprema Corte de Justicia, porque con respecto a este caso no me merece confianza, acotó el Procurador. Es que no vale la pena, porque siempre hay una excusa y un pretexto para no sancionar a los grandes capos de la corrupción, comentó el funcionario en una rueda de prensa en la que lució muy molesto. El tribunal rechazó ayer miércoles un recurso de apelación elevado por la Procuraduría Anticorrupción en contra de la sentencia emitida por el magistrado Alejandro Moscoso Segarra, quien actuó como juez de instrucción especial en el caso de corrupción en que fue encartado Bautista y otras 6 personas. Y usted que nos está escuchando, que nos está viendo en Coral 39, ¿están tan decepcionados como el procurador Domínguez Brito con el archivo definitivo del caso Félix Bautista? ¿Es un duro golpe a nuestro sistema democrático lo que ocurrió con el fallo de la Suprema Corte y la ratificación del no al lugar a Félix Bautista, o una farsa que tenía como fin exclusivo el pliegue de voluntades para lograr la reelección de Danilo Medina? Llámenos al 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde cualquier punto del país sin cargos. Esto no tiene nombre. Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La Nota Conoce de Todo. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Esta es La Nota. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Que no, esto no, está caliente. No, esto no lo digo. No, está bien. Ay, pero yo sé cuál es el punto débil. Ya sé cuál es el punto débil. Edwin, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Llevo 3 años buscándolo ya. ¿Qué has hecho, Edwin Cruz? Ya. Ay, el tema Félix Bautista. Diga usted, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la radio. Gracias. Bueno, yo creo que en este país nosotros vamos a tener que salir corriendo. Vamos a tener que salir corriendo para Haití o para Puerto Rico, en Yola, porque la corrupción está acabando este país. Y la gente está como ciega votando o apoyando la corrupción. Vamos a sacar a Danilo el 16 de mayo para que no apoyemos la corrupción. Ah, ya lo politizó. Aló, buenas tardes. Hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que quizás no respalda la decisión de la Cámara, de la Corte que conoció el no al lugar, pero tiene que
acatarla y respetarla. Ay, hombre. Qué lindo. ¿Político o presidente de la Suprema? Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Bienvenido a la radio. Buenas, mira, yo me siento desencantada totalmente de este país. Me da pena. Yo soy una mujer pobre. Me da pena mi país. ¿Por dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro país? No sé qué va a pasar aquí. No sé, me duele ver este país que se lo están comiendo unos cuantos. Unos cuantos se lo están comiendo este país. ¿Qué vamos a hacer con este país? Qué cosa. Me duele oír a esa mí mujer. También, porque hay una carga muy fuerte de emotividad en sus palabras. Y bien, me parece muy honesta y desde muy adentro lo que ella acaba de decir. ¡Aló! Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido a la radio. Oh, dígame. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, cabada. Saludos a ustedes. Gracias, muy dos amable. Posiciones, pues déjame decirte. La primera posición fue la mala elaboración del expediente, incluso en la propia apelación. ¿Usted lo cree segundo, que fue mal? Muy mal instrumentado el expediente. Pero aquí nada se instrumenta bien. Pero entonces, en caso de corrupción, amigo, no es para. No, no, exacto. Para mortificarlo ni nada. Pero a usted no le parece sospechoso. No, olvídese. Espérese. Olvídese de Félix Bautista. No es que el caso Félix Bautista. El propio procurador ayer hacía referencia a otros casos. Claro. Y da la casualidad que todos los casos que se arman en materia de corrupción, ay, hombre, están ¿qué mal cosa? Instrumentados. ¿Qué cosa? Hay un pitirre en el alambre que hay que echarlo para atrás. La segunda posición para terminar fue lo siguiente. Recuérdate que él estaba pidiendo a Félix Bautista la candidatura vicepresidencial. Él era parte de la comisión y no podía dársela. Entonces, ¿qué pasó? Se escogió a Margarita Cedeño. De ahí viene el problema, que incluso los propios familiares de Domínguez Brito, por vía de una persona, me confirmaron que el asunto era personal político y no jurídico. Así que entrevístenlo hoy para que ustedes lo vean. Ok, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hablamos del fallo ayer de las declaraciones del Procurador General de la República, el archivo definitivo del caso Félix Bautista, la decisión más de la Suprema Corte. ¿Usted qué opina? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero decir que por lo menos hay que solicitar al ministro de Obras Públicas para que inicie los planes para construir lo que es un segundo paro al señor Félix Bautista. Eso es lo que yo propongo. Gracias, aló, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, mi querido Cavada. Gracias. Mira, Cavada, la indignación y la rabia que yo tengo. Yo anoche tuve que tomarme un calmante. Una pastillita. Porque la presión me subió. De la molestia, el fastidio que a mí me dio. Y oye lo que yo le digo. A Danilo que se prepare, porque Danilo es parte de toda esta vagabundería. Félix Bautista, Cabala, fue compañero de tuyo de mi cuñado. Y me dice mi cuñado que la miseria que ese señor tenía, cuando salían de la universidad tenían que colectar el pasaje. ¿Usted está hablando y de mi quién? Mi cuñado es un tipo bien preparado y sigue siendo pobre. ¿Usted está hablando de quién? De Félix Bautista. Claro. Pues de Félix Bautista todo. Que yo estoy hablando. Claro. Oye, y que se prepare el PLD porque lo que le viene no va a ser chiquito. Pero mira, el domingo tuvimos una actividad en el Mauricio Valle, lo que pasó ahí con Guillermo Moreno, pero de eso no se habla, de eso no se ha hablado porque lo que hay una envidia y un egoísmo que no quieren reconocer eso. Ahí el lugar quedó chiquito, a mí las lágrimas se me saltaron, eso fue emocionante lo que ahí pasó, y con Guillermo Moreno hay que contar para estas próximas elecciones porque fue apoteósico lo que ahí pasó. Qué bien. Aló, buenas tardes. Hablamos de democracia, hablamos de archivo, del expediente de Félix Bautista y compartes. De instrumentación. Hablamos de mala instrumentación, hablamos de falta de credo ya en nuestra justicia, de desconcierto, de cuántas cosas hablamos. Diga usted. Cavada. Sí. Eso fue un montaje de principio a fin. Y nada, eso es para evitar un efecto dominó. Si tumban esa ficha, eso se da mal. Déjelo ahí. Aló, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a la radio. Gracias. Realmente es indescriptible lo que uno siente, lo que los sentimientos que le da a uno esta situación. Rabia, decir que uno siente rabia y que uno siente impotencia es poco. El único consuelo que nos queda, lo que creemos en Dios, es saber que todas las cosas suceden porque así Él las permite. Y que esto que está pasando ahora y lo que está viviendo Félix Bautista hoy, que lo disfrute, porque realmente la justicia divina existe. Y a los peledeístas que disfruten mientras puedan, de verdad que sí. Porque lo que tenemos en Dios solamente nos queda esperar en Él y saber que sabemos que que esto va a tener una justicia. Todo esto, él ahora no podemos hacerle justicia aquí en la tierra. No han permitido que se haga, pero la justicia divina existe. Y yo realmente creo, estoy convencida de que Dios nos va a compensar viendo lo que les va a suceder a ellos. Y espero que sus hijos, yo me imagino que él tiene hijos, yo no me quisiera ni siquiera imaginar, no quisiera imaginarme lo que, la vergüenza que debe sentir un hijo de vivir una situación así con un padre. Gracias, pasen buenas. Bueno, no viven aquí. Aló, buenas tardes. Buenas, acabado. Bienvenido a la radio, cuente usted. Sí, mire, yo quisiera que aquí vamos a hacer un comando. Sí, porque ya que la justicia no actúa, nosotros vamos a generar un comando y nosotros crear la condición entonces para que no haya corrupción en este país, acabando con lo corrupto. Ya que la justicia no actúa, vamos a formar un comando de la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar a esa gente. ¡Ey, ey! ¡Aló, buenas tardes! Buenas tardes. No se contagió con tu padre. ¡Aló, buenas tardes! Buenas tardes, cabada. Bienvenido a la radio, Miralba Ruiz. Y un invitado hoy muy especial, le saludamos. Saludos, permítame hacerle un llamado al pueblo dominicano. Cuidado. No, al pueblo dominicano que no se desespere, que el 16 de mayo viene ahí y vamos a expresar todo nuestro deseo de que la corrupción se acabe el 16 de mayo votando en contra del PLD. Ay, Dios. Aló, buenas tardes. Aló. Como si todo dependiera de un partido, pero bueno. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido a la radio, cuente usted. Ante todo, déjame saludar a Miralba. Sí, usted la ve hoy. Saludos, Encarnación. No, no, eso es usted terrible. La ve hoy. Eso es terrible. Con una seda. Sí, no. Rompe el corazón. Y ayer era que estaba reía. Ella no baja ese nivel, ¿no? No, un peinadito, godero. Se va mañana de vacaciones. No me diga. Sí. No. Trajo fotos. Por lo menos. Por unos días. Le trajo fotos aquí a la más que produce de los trajes de baño que se va a llevar. Ay, pero puestos. Ay. No me diga nada. Le dije que lo subiera a Instagram, pero no quiere. Para que el pueblo vote. ¿Usted no votaría? Oh, por Miralba. Sí, yo votaría por Miralba, porque yo sé que, aparte de bella, ella tiene un corazón muy noble y grandes sentimientos. Muchas gracias. Ella siempre lo ha expresado de una manera que a nosotros su bonomía y su interés también está junto con su honradez y su dedicación al trabajo. Y eso nos orgullece a nosotros. Cuénteme de lo que pasó ayer. ¿Usted pudo dormir? No, yo sí, porque yo no esperaba otra cosa. Porque fíjate, Danilo orquestó todo este plan maestro como una forma de doblegar, tú ves, sus contrarios dentro del partido y poder reelegirse. Porque el proyecto de reelección de Danilo no es de hace dos semanas, ni no. Danilo, desde que entró, esa visita y esa cosa que estaba haciendo eran parte de todo un proyecto político reeleccionista. ¿Tú entiendes? Tuve que le trajo a Quirino a Lionel, ¿eh? Y todo eso fue parte de esta orquestación.
Por eso nosotros no podemos pensar. Ahora, yo lo que no quiero es, el bien siempre va, el mal siempre, el fin del mal es luchar contra el bien. Pero el bien prevalece, señores. No podemos desesperanzar. Por eso nos ando buscando que nos desesperacemos. Y, lo único que hay es esto y nunca puede haber otro. Y esto va a ganar y tenemos que seguir con esto porque si no... Oye, como yo tengo un amigo que está diciendo yo me voy a meter a peleadita porque ahí no me va a ganar, yo voy a 4 años más en la oposición y yo estoy pasando trabajo. No, señores, tenemos que sacar el 16 de mayo a Danilo Medina y al PLD del gobierno porque son sencillamente son unos ladrones. ¡Ey! Don Mario, aló, buenas tardes. Estamos hablando del tema de la justicia, de los pasos que se han dado. Alguien me tiene que explicar también hoy lo del fallo del Tribunal Superior Administrativo ayer y el desacato de la policía a cumplirlo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Más bien que un loco, cuente usted. Bien, gracias a Jesucristo. Amén. Dios me le bendiga. Cabala, yo soy un fiel seguidor suyo. Amén. Nunca me pierdo la película. ¿Cómo es? Cabala. Yo diciéndole, mire, yo he pasado... ¿Cuál es la película, amigo? Bueno, todas las que yo hago. Oye, sí, bueno, de la cosa de esto, de lo que pasó. Claro, cuente usted. No está bien. ¿Es una película, mi viejo? No, es ficción. Usted le ve en el país la realidad. Es verdad. Muestra en media hora. Y un chin más. Y un chon. Un chon más. Aló, cuente usted, diga. Hable por encima de él, que quiere venir aquí a hablar. No le basta ya lo del programa de su papá. Se está llevando la paca. A boicotear. Aló, buenas tardes. Última llamada, buenas tardes. Están fuera que van a miles esos corruptos ladrones. Ay. ¿Estás viendo? Eso fue como el otro día. Cuidado. Aquí, es verdad. ¿Salió favorecido? Tomamos 20 llamadas. No. Arrasó. No me diga. Ya. Es verdad. Ay, ¿desde cuándo? De Luis también. Qué vaina. Qué cosas que no tienen nombre. No es porque tú me estás diciendo que soy un invitado especial. Yo pensaba que yo era miembro de... ¡Claro! No lo hagas miembro. Que me trata. Que esto, este muchachito no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Nuevos planes ilimitados Orange para que disfrutes de minutos, mensajes e internet sin límites todos los días de tu vida. Elige uno de nuestros nuevos planes pospago ilimitado chat, ilimitado noches, ilimitado full e ilimitado ultra. Y habla, chatea y navega de manera ilimitada a los mejores precios. Visita tu tienda Orange más cercana o llama ahora mismo al 809-859-6000. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Eres especial porque me enseñas el secreto de la felicidad. Ser tú mismo, seas como seas. Sonríe. Llegó la temporada del cariño. Este domingo 15 de noviembre en el Estadio Quisqueya a las 3 de la tarde. Quiéreme como soy. Quiéreme como yo te quiero a ti. Boletas a la venta en CCN, Supermercados Nacional, Jumbo y Hueva Tickets. Pararse en la ventana, madre mía. Ver el tapón de la 27 de febrero, pero sentirlo tan lejos.
Apartamentos con todo el confort y calidad en Torres Cristal. En Sánchez Naco, ¿quién dijo que no es posible vivir en el centro de la ciudad? Llame al 809-804-1737, 809-937-4185 y 809-592-3011. Porque a la gente le ha gustado, mira lo que ha llegado, más internet tu móvil para que te quedes conectado. Con tu móvil Orange tú vas a navegar, con paquete de internet más barato para chatear. Disfruta de tus paqueticos Orange, ahora con más capacidad para chatear, tuitear y navegar al mejor precio. Actívalos marcando número 100 número en tu móvil y sigue tirando paqueticos. Tu vida cambia con Orange. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora, ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Con tu ayuda, con tu apoyo, con tu solidaridad y ciudadanía, vamos a romper todas las barreras y llegar a todos los rincones para lograr la meta más importante que nos hemos propuesto: transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Queremos hacer realidad ese sueño antes de que termine el año, pero para eso necesitamos la colaboración de todos y todas. Ayúdanos a buscar y motivar a aquellos que aún no han sido alfabetizados para que nadie se quede fuera. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y anímalo a registrarse. Pueden hacerlo en cualquier oficina gubernamental a través de la página web alfabetizacionnacional.org o llamando al 809-686-1800. Es muy sencillo. Tú también puedes transformar vidas y construir un mejor país. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Paqueticos Orange, ahora con más capacidad para chatear, tuitear y navegar al mejor precio. Actívalos marcando número 100 número en tu móvil y sigue tirando paqueticos. Tu vida cambia con Orange. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos, en apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés, con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raiza Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca, de 8 a 10 de la mañana por La Nota. Conoce de todo. Interesantes puntos de vista, opiniones firmes y contundentes. Claudia Castaños, Jorge Mancebo tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal. Magazine Jurídico. Cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía, Magazine Jurídico por La Nota 95.7. Conoce de todo. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti.
De Calle con la Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Vamos a recibir a Lourdes Polanco y también a Mariel Menéndez, ejecutivas del periódico Metro, el nuevo diario gratuito que ha irrumpido con fuerza en el mundo periodístico. Bienvenidas las dos a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplauso para Lourdes! Para que no digan que la vamos a maltratar. Lourdes, gracias, Lourdes que viene de otros amores que aún no abandona. Claro, claro. Como debe de ser. Y una gran profesional. Ser, imagínate tú. Cuéntenos de Metro. Yo recuerdo, bueno, en otros países latinoamericanos, Metro es un periódico de referencia. Si mal no recuerdo, lo he leído bueno, no sé si lo vi en algún país sudamericano. En Colombia. Está en Colombia. Sí, sí. Exacto. Te cuento que Metro surge en Suecia en el 1995. Ya. Surgió con el concepto, joven. Sí, hace 20 años. Surgió por la necesidad de llevar las noticias gratis y de ahí es que surge el concepto de periódico gratuito. Claro. El concepto de periódico gratuito pues se extiende a varios países de Europa, Estados Unidos, sí. México, Centroamérica y todo lo que es América del Sur. Sí. Entonces, pues la verdad es que Metro viene a República Dominicana, está presente en 22 países y venimos con una filosofía y una metodología y el interés básicamente es captar un lector mucho más joven, diferente a un lector que tienen los medios tradicionales aquí en el país. ¿Y no sería una apuesta al fracaso teniendo este país tantos periódicos, tanta prensa escrita sobre todo? Bueno, pues te puedo decir que en apenas 20 días ajá, que tenemos no circulando, exactamente, lo lanzamos el pasado 28 de septiembre, la retroalimentación ha sido interesantísima, ya estamos saliendo en los principales indicadores de lectoría a nivel de nuestro website, porque tenemos un website actualizado 24 horas, de acuerdo al ranking de Alexa, ya nos estamos posicionando en la número 279, es decir, que es de una página visitada. De las páginas visitadas, es una posición interesantísima. Claro, sí. Y nosotros apostamos al éxito, nosotros estamos seguros de que va a ser un órgano sumamente interesante para el lector metropolitano, que es el que andamos buscando. Ya. Lourdes, ¿por qué ese eslogan? El eslogan viene porque la verdad, verdad. Bueno, ¿cuántas verdades hay? Bueno, la verdad es una sola, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas personas pues se acreditan diferentes situaciones. Entonces, la verdad, verdad es que nosotros somos el primer gratuito del mundo, que somos el periódico de mayor circulación en el mundo. Actualmente nos imprimimos 17.7 millones de ejemplares.
en el mundo. En el mundo, claro. Nosotros hemos recibido la certificación de Guinness como el periódico de mayor circulación y con mayores niveles de lectoría en el mundo. Estamos en 126 ciudades del mundo, lo tenemos en 13 idiomas, es decir que tenemos unas estadísticas muy, muy interesantes. Y de ahí es que la verdad, verdad, somos el primer gratuito del mundo. ¿Qué mira Metro cuando va a franquiciar a un país? ¿Qué le pide a cada uno de los empresarios, o accionistas que componen cada metro de cada ciudad? Sí, mira, realmente a nivel de lo que son los lectores de los medios tradicionales, tenemos un perfil prácticamente en común. Son lectores adultos. Entonces, ¿qué persigue Metro con este nuevo esquema y este nuevo producto? El llegar a un lector más joven, un lector metropolitano. Y de ahí es el estilo y la presentación de nuestra noticia y la presentación de nuestro producto. Nosotros tenemos 24 páginas. Si crecemos es por algo coyuntural, pero es suficiente en 24 páginas para llevarle una lectura interesante al lector. Nosotros vamos a ofrecer noticias actualizadas, globales. Tenemos una red de 400 periodistas mundialmente trabajando. Entonces, definitivamente, o sea, tenemos un volumen de información global interesantísimo. Y a eso que aspiramos, a llegar a ese target joven de 22 a 45 años de edad. Y de ahí es que vemos la oportunidad en este mercado. Precisamente por eso le iba a preguntar. Ustedes hablan de que son una franquicia bastante difuminada por el mundo, pero ¿qué interacción y relación hay entre todos esos periodistas? O sea, ¿verdaderamente hay un canal, sí, claro, un vaso comunicante? Claro, claro. Nosotros tenemos un hub, que es el de Metro, donde diariamente yo entro en relación con todos los departamentos. A nivel de marketing, yo puedo tener acceso a todas las campañas de marketing. A nivel de ventas y acciones con los anunciantes, podemos tener acceso a todo. O sea, es una web donde los periodistas tienen toda la información que necesita, así como también la parte administrativa. No, pero yo hablo de la retroalimentación noticiosa, es decir, ¿cómo yo puedo? Es que te da las informaciones más relevantes, más leídas y más importantes y que han generado más audiencia en cada uno de los países. Entonces ya ahí tú entras y tú ves los... Lo que pasa es que no me quiero ir al fenómeno web, sino yo quiero ver ya el periódico en físico. Es decir, ¿qué relación, si hay un vaso comunicante entre los periodistas de otros países? Entre la redacción de aquí con la redacción de México. Es decir, una especie de EFE interna, de una agencia de noticias interna. Exactamente. Se intercambian materiales. Sí, por supuesto, nos intercambiamos materiales. O sea, es una comunicación, claro, abierta, completa, en todas las áreas que tenemos. Es decir, que de ahí no hay... Lo digo porque sería una, en términos de fortaleza, sería una gran fortaleza, porque te da una visión muy precisa de los escenarios donde tú te encuentras. Sí, definitivamente nos da una información, tenemos una información acabada, importantísima. Y una cosa muy importante es que fíjate que las estructuras en los periódicos locales, estamos hablando de 400, 500, 600 personas, 1000 personas. Metro, en el país donde más empleados tiene en Brasil, que son 58. O sea, que una estructura muy pequeña. Es una estructura pequeña, entonces de ahí es donde aprovechamos ese universo de información creada en esa web Metro para poder difuminar toda la información interesante. Laura, ¿cuánto es la tirada actual? La tirada actual diaria. Sí. 100,000 ejemplares. 100,000 ejemplares. En 100 esquinas. Se ha hablado, y lo ha reiterado Lourdes en varias ocasiones, del lector metropolitano. ¿No piensan salir del Distrito Nacional en algún momento? ¿Llegar quizás, por ejemplo, a Santiago? Mira, nosotros realmente en una segunda etapa, y si los anunciantes precisan una acción de esa naturaleza, vamos a llegar. Pero la idea central de Metro es concentrarnos en la zona metropolitana. Ahora bien, ya tenemos alianzas de llevar el periódico a principales puntos de negocios importantes que nos lo están pidiendo. Pero nos centramos en esta primera etapa en el área metropolitana del Distrito Nacional. Ya. Y en la era de las aplicaciones, porque ustedes hablan de lo web y la aplicación, ¿nos van a sorprender alguna aplicación? Roberto Cavada tiene la suya. Claro. Próximamente se está trabajando en este proyecto.
Incluso otros países ya tienen la aplicación de Metro uh-huh. y estamos desarrollando para traerla a Santo Domingo. A Santo Domingo. Exactamente. Sí. Una pregunta, Lourdes. Cuéntame. Y no sé si hoy ya a la gente le quedó respondida con la portada de hoy de un ¿tú de te un acuerdas trabajo. De Félix el Gato? Con la, claro. Porque todos disfrutamos esa caricatura. Pero, claro, ese claro, ese muñequito, claro. Ese cómic, ese. Pero. Hubo muchos rumores cuando comenzó a gestarse la idea de Metro en la República Dominicana. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de Metro RD? Los verdaderos dueños, los dueños de la franquicia en República Dominicana uh-huh. es la familia Figueroa. ¿Y no tiene otros accionistas? No, no hay tiene, otra cosa. ¿Usted no puso allí un dinerito? No he puesto nada, nada todavía, pero parece... Pero ser, claro puede, que claro, sí, claro que sí. De hecho, pero hay es la familia Figueroa que la encabeza, al menos en el periódico, Homero. Claro, Homero, el director. Es un gran claro, una amigo gran trayectoria y gran periodística. Periodística, por muchos años... trabajó en Diario Libre y hoy es la cara de uno de los más importantes matutinos de nuestro país en Antena 7. Sí, definitivamente yo creo que se ha hecho una labor para tratar de contrarrestar un poquito lo que es la entrada y a nosotros nos parece normal. Claro. Porque son acciones que en cualquier mercado, en cualquier producto se va a tomar una empresa competidora. Eso es algo. Al nuevo competidor lo al nuevo competidor no lo van a recibir con aplausos, claro. Lo van a recibir nunca. Con ciertas situaciones claro. Y qué bueno, porque eso nos hace prepararnos y poder trabajar las estrategias no, y más. Y de publicidad también. Claro, claro que sí. Es decir, que estamos tranquilos, el periódico no tiene ningún lazo político con nadie, el periódico es totalmente independiente a nivel. Ya, otra pregunta más, editorialmente, la línea, la marca, la casa matriz de Metro, o tiene el grupo editorial con sus dueños, la potestad de definir la línea editorial de Metro. Sí, cada país traza lo que es la línea editorial. Pero de hecho nosotros tenemos también asesores editoriales en otros países y nuestro editor en jefe es chileno. Ah, ya. Sí, se llama Hernán Cajas, que ahí ya tiene una visión más global del manejo de las noticias internacionales en los mercados. Claro. Pero cada país traza su propia línea editorial. Ya. Te decía ahorita antes de salir al aire que quizás, bueno, lo que tienen son 20 días, me cuesta un poquito de trabajo llegar a Metro. Sí. Ya me decía que no me lo van a tirar en la puerta de la casa, porque esa no es la estrategia sí. De distribución y mercadológica del tema. Entonces, voy a tener que cambiar mi rutina para entonces ir caminando hasta el semáforo de la esquina de mi casa para buscar el periódico. ¿Cómo se va a distribuir? Mira. Siempre en los semáforos. Por ejemplo, Javier, que usted lo ve aquí, esa barriga no es por gusto. Ay, él tiene un café matutino. Y reparte café y cosas. ¿Pudiera estar allí Metro? Sí, por supuesto. Sí puede estar. Claro que sí. El sistema de distribución de Metro a nivel internacional es en las esquinas. En las esquinas. Eso es el transeúnte, el lector que se mueve de un lado a otro. ¿En los metros? ¿En los metros? ¿Puede estar aquí en el metro también? Bueno, la verdad es que no queremos asociar a eso porque ustedes es una acción que todo. Lo está utilizando otro todo. Periódico. ¿Tienen publicidad del gobierno? No tenemos publicidad todavía, pero podemos tener. Bienvenido sea cuando llegue. No, y al final eso. Mira, nosotros estamos ubicados en 100 esquinas del Gran Santo Domingo. 100 esquinas. Sí, adicional. A eso nosotros hemos establecido la ruta empresarial, uh-huh. donde estamos llegando a las diferentes empresas. Todos los medios de comunicación deben recibir, de hecho lo vi aquí en la recepción de Teleantillas. Y entonces vamos a ir así paulatinamente incluyendo diferentes vías comerciales. Esa es la idea. Perfecto. Uh-huh. Hay algo antes de la despedida y creo que es una de las cosas más novedosas y bonitas que tiene Metro, que es Metro Photo Challenge. Explícala a la gente, Laura, ¿no? Mariel. Mariel, ¿cómo es este...? Bueno, es un concurso que ya lleva 11 años
Ya. Bueno, este es el 11, la edición, exacto, número 11. Sí. Y nada, es un concurso de fotografía nacional e internacional. Ajá. Tiene dos fases. Ajá. Una es primero aquí, es local, ya. La fase local. Van ya. A haber 6 ganadores, 3 lo van a elegir el jurado local, que son 3 fotógrafos reconocidos de dominicanos. Y 3 ganadores se van a seleccionar por el voto del público. Ya. Porque en la web del concurso hay una web, tenemos nuestra web. Sí. Y luego, a partir de ahí, el link te lleva a la web del concurso. Ya. Allí es donde se suben todas las fotografías y donde se realizan todos los votos. ¿Cómo es el concurso de la foto? ¿Es tirarle foto a cualquier cosa? Sí, yo a Miralba, por ejemplo. Cosa. Ah, ya, ¿cómo es? Tiene 3 categorías. Ajá. Te tienes que enfocar o en el alma de la ciudad, o en el amor a la ciudad, o en los secretos de la ciudad. Bien. Entonces, qué chulo. La cantidad de fotografías que tú quieras. Y le pones un nombre, Roberto Cavado, y yo cargo ahí mis 20 fotografías. Exacto, 20 fotografías en la categoría que desees. Que desees. Luego hay una, si eres seleccionado como ganador local, pasas a una fase internacional, que es donde compites con los 6 ganadores de los 17 países que pertenecen al Metro Photo Challenge, y puedes tener la oportunidad de ganarte un viaje a la India. Por bien, una semana. Por una semana. Ya tú sabes. Pues muy bien, me parece espectacular. Es importante que sepas que a la fecha, nosotros lanzamos el concurso en octubre 8, tenemos ya más de 5,000 fotografías sometidas al concurso. Ha sido un éxito. Un éxito. ¿Cuántos participantes? Hay de 400 a 500 participantes. Muy bien. La web recibe 3,000 usuarios únicos. Bien. Y vamos creciendo. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Todo es poco a poco. Claro. Todo es poco a poco, todo es poco a poco. Pero claro, pero bien, bien interesante. Por ejemplo, mire, hoy está la página que dedicaron al tema de Haití a las elecciones. Súper interesante. Nadie había hecho referencia, por ejemplo, a la salida de los candidatos, los que se unían a los otros. Es una, y aparte del tema Uber, que a mí me interesa sobremanera. Pero nada, desearle suerte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Sabemos que siempre Metro va a ir con ustedes. Ojalá gracias. Que se constituyan en uno de los usuarios más fieles del periódico. Y allá estamos a las órdenes. Gracias, gracias mil por venirnos a hablar de Metro, un diario gratuito que usted va a encontrar en cualquier esquina acá de la ciudad capital, comenzando por 100 esquinas. Sí, comenzando por 100. Pero de lunes a viernes. De lunes a viernes. Gracias, que esto sí tuvo nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. La CDEEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, hacia la solución definitiva. Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido. Ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas. ¡Cuánta creatividad, señores! Además de productos, en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces, llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana, destapa con orgullo. Porque la gente le ha gustado, mira lo que ha llegado, más internet tu móvil, para que te quedes conectado. Con tu móvil Orange, tú vas a navegar, con paquete de internet más barato para chatear. Paqueticos
ahora con más capacidad para chatear, tuitear y navegar al mejor precio. Actívalos marcando número 100 número en tu móvil y sigue tirando paqueticos. Tu vida cambia con Orange. Desde 1978, Emily Tours ha estado organizando y coordinando todo tipo de eventos corporativos, reuniones de trabajo, viajes de incentivo a cualquier parte del mundo, convenciones de ventas, congresos, en fin, cualquiera que sea la necesidad de su empresa o de su institución. Y es que cuentan con un excelente equipo y muchos años de experiencia que les permite garantizar el éxito de tu actividad. Hay que viajar y claro, hay que hacerlo con Emily Tours. Están en Villa Olga, en Santiago y en Santo Domingo. Sígalos en Instagram, Twitter y Facebook. La CDEEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, hacia la solución definitiva. En La Nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos, en apuntes. Periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. Representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular China en nuestro país, Gao Shoujian, manifestó ayer que las relaciones comerciales entre República Dominicana y la República Popular China han registrado un aumento bastante significativo en los últimos años. Recuerdo, comenta él, que en el año 2011 el volumen comercial entre la nación dominicana y China registró alrededor de 1.000 millones. Para el 2014, 3 años más tarde, se registró un aumento de 1.550 millones, lo que muestra un gran avance. Durante una rueda de prensa en el Hotel Radisson con autoridades del gobierno para promover el primer simposio de inversión, turismo y cooperación con la República Popular China, dijo que por las peculiaridades, oportunidades y hospitalidad que perciben en el país, cada año aumentan los empresarios procedentes de China que llegan a esta nación con el único propósito de buscar posibilidades de cooperación entre las dos naciones. Este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido. Ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas. ¡Cuánta creatividad, señores!
Además de productos, en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces, llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por La Nota 95.7. Conoce de todo. Nuevos planes. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Orange presenta Fuera del Patio. Fuera del Patio. De acuerdo con la NASA, la ciudad de Los Ángeles tiene un 99% de posibilidades de sufrir un sismo de magnitud 5 o más grados en el plazo de 3 años, informó el portal de noticias del canal CBS. Un grupo de 7 geofísicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, liderado por Andrea Donelan, ha utilizado un radar y un GPS para medir las posibilidades de que el sur de California sufra un terremoto de tamaño considerable. Según Donelan, el epicentro del posible terremoto se ubicaría en la ciudad de La Habra, situada a 90 kilómetros de Los Ángeles. Era la noticia Fuera del Patio. Orange presentó Fuera del Patio. Fuera del Patio. Nuevos planes ilimitados Orange para que disfrutes de minutos, mensajes e internet sin límites todos los días de tu vida. Elige uno de nuestros nuevos planes pospago ilimitado chat, ilimitado noches, ilimitado full e ilimitado ultra y habla, chatea y navega de manera ilimitada a los mejores precios. Visita tu tienda Orange más cercana o llama ahora mismo al 809-859-6000. Faride Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Que las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por La Nota. Conoce de todo.
La CDEEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las tres sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, hacia la solución definitiva. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De Calle con la Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo. Y aprovecha nuestra oferta de almuerzo en Papa John's. Llévate dos pizzas pequeñas de un ingrediente por solo 320 pesos, válido de lunes a viernes y disponible en salón de 12 a 5 de la tarde. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Sintonía Joven. Todo lo que un padre necesita escuchar y todo lo que los jóvenes quieren lograr. Sintonía Joven. Importantes temas de orientación para padres y adolescentes tratados de forma dinámica e innovadora. Sintonía Joven. Los sábados a las 3 de la tarde por La Nota 95.7. Conoce de todo. En La Nota, cada semana se cocina algo bueno. Juancho Ortiz y Leandro Díaz te esperan en A Cuatro Tiempos, todo sobre gastronomía. La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde. A Cuatro Tiempos, por La Nota 95.7. Conoce de todo. Jóvenes como tú te orientan y te invitan a disfrutar la vida. Otro estilo, con Laudi. Cambia tus sábados desde las 6 de la tarde en La Nota 95.7 FM. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Son las 2:10 minutos de la tarde y esto no tiene nombre. El jefe de la policía, sí. El jefe de la policía. Mayor general Nelson Peguero Paredes dijo que entre las 10 faltas que pesan sobre el coronel Radamés Santos Aquino, figura cobrar el salario a varios policías. Y cito sus palabras. Ese coronel tiene 10 faltas disciplinarias. Aparte de que mantenía policías cobrando el salario de un policía exigiendo más dinero, lo que constituye una deshonra para el cuerpo policial, aseguró Peguero Paredes, quien no ofreció detalles de cómo, ni en qué condiciones o circunstancias Santos Aquino exigía el salario a sus subalternos. Al confirmar al mediodía de ayer que el Consejo Superior Policial recomendó al Poder Ejecutivo el retiro forzoso del alto oficial, Peguero Paredes sostuvo que la solicitud se hizo luego de una investigación que realizaron Asuntos Internos y la Inspectoría General de la institución. El coronel Radamés Santos Aquino acudió a la Procuraduría General para ponerse a disposición del Ministerio Público para que se le investiguen sobre las acusaciones que le hace la policía de tener 10 faltas graves, entre ellas proteger a personas ligadas al narcotráfico y exigirle salarios a varios policías. Señores, nos acompaña como cada jueves Orlando Jorge Villegas. Vamos a hablar de este tema
porque, caramba, de Daurín Muñoz al coronel Santos Aquino. Y ayer salió otro. ¡Qué exacto! ¿Qué es lo que pasa en la policía? ¿Son estos casos aislados o estamos viendo cómo se destapa la olla de grillos permanente del cuerpo policial? ¿La inconformidad de la policía se va a detener? ¿Continúa la indignación? Y me pregunto yo, mi estimado mayor general Nelson Peguero Paredes, si ese señor tenía 10 faltas, ¿por qué a la tercera no se lo llevaron? ¡Ay! ¡Pero por Dios! Es que ellos se tiran la soga al cuello y se ahorcan solo. ¿Qué llaman a eso? ¡Pero por Dios! ¡Superior policial! ¡Pero por favor! ¡No, hombre, no! ¿A él le gusta? ¡El canciller! Cuidado, cuidado lo que dice. Mira, Alba lo pone. Desayuné con el presidente. Pero antes de eso, desayuné con tu enviada especial a La Habana. Muy bien. Bueno, dilo. Ajá. Y eso que somos competencia. Pero amigos ante todo. Pero usted, claro, caballero, sí. Usted un caballero. Es más, yo convoqué a una cumbre allí de periodistas que estaban, porque estaba Catherine de CDN, estaba nuestra querida Marían de la Cruz de Antena Latina, AN7, estaba yo, ¿y quién más estaba? Nosotros tres nada más. Y con sus respectivos camarógrafos y en las afueras del Hotel Nacional de Cuba. No, con tremenda foto. Ahí nos tomamos una foto todos. Que cogimos hasta un turista. Tómenos usted la foto. Para que salieran los camarógrafos de nosotros también. Para que vean la camaradería que hay entre los colegas del periodismo dominicano. Versus la política, ¿verdad? No, versus algunos, otros periodistas que no son tan colegas. Ay. Cuerdero, el hombre. Cuerdero. ¿Cómo cuerdero? En tierra de nadie. Cuerdero. Oh. Tú le dices. ¡Oh! Oh. Pero mira, pero. Cuando María llegó. Llegó de regreso a La Habana. Eran las 11 de la noche. Ajá. Estaba llegando a mi casa. Yo veo un número local, pero no lo identifico. Y María me ha llamado desesperada. Que no tienen internet. Que todo era más caro. O sea, ellos te sentían. Ahí viene, bien. Bueno, pero. Yo le dije, oye, mañana agarra acabada, viene que te oriente. Ya. Claro. ¿Tú quieres saber de precio? Pero es que quieren hacer el periodismo como se lo dan en la universidad. ¡Vaya al terreno! ¡Y ahí está la noticia! ¡Vaya al terreno! Y allí está, allí. Entonces ella supo que era pararse a las 11 de la noche en una esquina donde único hay wifi, allí a tu diaria. Ajá. Ah, piensa que el chicharrón es carne. No. Guarachea. Él se está ahí con aire acondicionado. Tecleando. Pueblo. Salga. Pueblo. Y especulando. No, en Cuba no se puede especular. Eso es lo que hay. Ya. No se puede. Estoy con Ricardo en eso. Hablando de especular. Cuéntame de esto de la policía. Hoy. Vamos a empezar, por favor. Vamos a darle carácter a este tema. De nuevo para que todo. Sigamos disfrutando de. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. A camarógrafos de prensa de corresponsales de algunos medios nacionales en Santiago. ¿Cómo o sea, es? ¿Qué hacía? ¿El coronel los extorsionaba? No. Ah. Agresiones a camarógrafos de prensa. Claro. De algunos medios nacionales. Los agredía verbalmente. O sea, realmente él se vendió como un santo en la rueda de prensa. Sí. Y todo el mundo dijo, no, pero este hombre es otro más, otra víctima. Pero realmente, en el caso de él, el jefe de la policía sí tiene razón. Yo estoy de acuerdo contigo. Si el hombre tiene tanto. 10. Por favor. ¿Por qué a la tercera no? Porque no hicieron algo. Pero ese vendió como un pendejo, pero no lo es. Ahora te voy a decir una cosa.
Espérate, porque no tampoco lo tiremos ahora y lo aplastemos como una cucaracha. El hombre se puso a disposición del procurador. Investíguenme. Sí, eso es verdad. Eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera. A no ser que sea un loco. Un loco que sea un kamikaze y diga, vamos para allá. Ya yo cumplí mi misión. Hice este show, me pagó el PRM. Porque le estás echando la culpa al PRM. Ahora no, pero te eso, voy a preguntar no, otra cosa. No. Para ver si de verdad tú tienes información. Óyeme. Óyeme, espera, y espera. Dijo, voy a quemarme en esta historia, PRM porque ayer hay. Terminó diciendo, es más, a mí no me interesa volver a la policía, a mí no me interesa estar militando en esta organización porque soy un hombre digno, él es abogado, graduado de abogacía, yo lo que quiero es que me investigue la Procuraduría, a mí me parece un hecho legítimo y bien, pero valiente del cuál, hombre. ¿A cuál fue que mandó a hacer silencio Domínguez Brito? ¿A quien lo invocó a la disciplina? A él mismo. ¿A él mismo? Al mismo, sí. Al mismo. Lo que pasa es que yo tengo una confusión. Porque hay uno que está acusado, ya le tiraron de que apadrina narcotraficante, que no sé qué. ¿Quién es? Porque hay como dos conoreres ahora mismo. En el... No, no. Este es un caso disciplinario, más que sí. Otra cosa. Este, que yo sepa, no he oído acusaciones de narcotráfico. Es lo que tiene... No, es lo que sí le acusaron eso, de cobrar sueldo. Sí, de otros policías. De otros policías. Lo que sí. Pasa es que en la policía sí existen... Oye, yo conozco casos. Yo te puedo hacer un breve cuento aquí. En la casa de mi abuelo había escolta. Sí, claro. Y el jefe de la escolta era un coronel. Que nadie, que los otros policías no querían saber de él porque el tipo era un dictador. Sí. ¿Tú sabes lo que ese tipo llegó a hacer allá? Incluso lo sacaron por eso de la escolta. Él agarró a un sargento que cuidaba la casa. Y el sargento tenía una carabina. Era el arma de reglamento de él para cuidar la casa, era una carabina. El sargento, porque también pasaba eso, el tipo fue al baño, dejó la carabina en la puerta. Sí. Cuando salió no estaba la carabina. Ay, 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 ay. Adivina qué fue, el coronel se la escondió. Y le metió 30 días. Le dijo, usted perdió la carabina, no sé qué, no sé qué. Y le metió 30 días al tipo. El tío se la escondió, atento a él. Para él, jefía una especie de autoritarismo trujillita. Claro. Y después, yo hablaba mucho con ellos y él me lo dijo, este coronel me tiene esto. Bueno, después que armamos un lío en la casa, al tipo lo investigaron y se notificó que él le escondió el arma. Para meterle 30 días. O sea, porque él le dio la gana, él le cogió con el tipo y le dio la gana de meterle 30 días. Dijo, ahora es. Ahora, y lo sacaron de la escolta. Esos excesos existen en la policía, claro. No, y eso existe mucho en la policía. Pero también es una falta, la de ese... Sí, eso es verdad. Una falta grave. Una falta, o sea, tú no puedes dejar un arma de ese tipo. Claro. No, no, pero de eso escondésela y decir... No, claro. Ahora, el hecho de que tanto el coronel como el raso, que después hablaremos del raso... ¿Del de ayer o...? No, no, el raso Daurín Muñoz. Hayan hecho estas denuncias públicas, ¿se justifica? ¿Violan algún estamento disciplinario de la policía? ¿Merecen una sanción por haberlo hecho, aun cuando les asista la razón? Porque todos sabíamos el tema del sueldo cebolla de la policía, pero nadie desde adentro se había atrevido a denunciarlo, como lo hizo Daurín Muñoz. ¿Hizo bien, hizo mal? Mira, yo creo que eso es... Yo puedo dar un ejemplo del área de nosotros, más o menos. Por ejemplo, hay medios de comunicaciones que tienen su línea editorial marcada. Claro. Y yo entiendo que si usted va a aplicar para trabajar en ese medio de comunicación como periodista, y usted está consciente que ese medio tiene una línea editorial y se mantiene incluso en los reportajes, ese tipo de cosas, y usted quiere venir a quebrar ese supuesto orden, bueno, pues entonces, por más que haya libertad de expresión, el medio tiene la libertad también de tener su línea editorial. Claro. Y usted ya sabe que usted va a entrar a ese medio con esa línea editorial y no le van a permitir cambiarla. Yo entiendo que esas son cosas prácticas que usted debe de conocer y de saber. Lo mismo el policía. Usted sabe que usted va a entrar a la policía y va a tener un reglamento disciplinario que incluye no hacer ese tipo de denuncia pública. Pues yo entiendo que desde ese punto de vista, cada quien conoce su... Pero yo tengo una pregunta a Javier, abogado, quizás me la puede responder, que yo tenía esa duda en estos días, que cómo tú equiparas en ese caso un reglamento con la Constitución. O sea, ¿qué pesa más? No, la Constitución está por encima. Está por encima, pero en el caso, o sea, el policía podría apelar y alegar. No, este es mi derecho. Constitucional, pero, para decir. ¿Tú recuerdas, porque podemos hacer un paralelismo, hace unos días hablábamos precisamente de los partidos, cómo el PLD ha tomado una serie de decisiones que violentan principios constitucionales y principios interiores de su partido? Pero sin embargo, si nadie de ese partido sale a propugnar por el cumplimiento de esa normativa, pues no pasa nada.
aquí pasa algo similar. Es decir, hay un estatuto que rige al policía. Por ejemplo, todos los ciudadanos de la República Dominicana mayores de 18 años están habilitados para votar. Pero hay condiciones. Por ejemplo, si usted es militar o policía, no puede votar, no puede ejercer el voto. Bueno, si porque, usted la privado, porque la Constitución, exacto, no lo permite. Si usted mañana reformamos la Constitución para que voten los militares y los policías, como en otras partes del mundo, Venezuela, por ejemplo, y se acepta. Pero ahí te voy. Lo que pasa es que hay situaciones de Estado que son muy delicadas, que tú no la puedes relajar. Es decir, todavía en la República Dominicana la policía parece más un ejército que un cuerpo civil. Claro. Entonces, una de las cosas que se ha pasado a la mayoría de la gente diciendo es, vamos a hacer una reforma policial, porque no solamente de dinero que estamos hablando de un cambio de conducta y de acciones que debe tener el cuerpo policial. Pero igual como dice Orlando, es decir, tú sabes en lo que te metiste, ¿verdad? Tú sabes que hay una disciplina. Unos quieren decir que es sumisión. Bueno, usted tiene que ser disciplinado, usted tiene que cumplir una serie de normas. Aquí todos estamos de acuerdo con los juicios expresados por Darín Muñoz. Ahora, no creo que él sea el indicado para ejercer eso, al menos de que él hubiese renunciado. Mira, yo renuncio de la policía y me convierto en vocero de mis compañeros que están, exacto, adentro. Denunciando lo que pasa con la policía. Pero es que tú te debes a un cuerpo del orden. Tú formas parte de un organismo que no tiene esas libertades. Si la policía fuera civil, genuinamente civil, ya serían otros 500, porque entonces ahí tú hay libertad de sindicalizarse, y habría mecanismos para ellos actuar en la vida pública como actúan muchos individuos de la sociedad. ¿Tú crees que Darín Muñoz responde a una estrategia política de un partido? No, yo creo que no, realmente. No. Yo te voy a decir una cosa. Bienvenido al grupo de los ingenuos. Orlando y yo somos dos ingenuos aquí. Yo pienso lo mismo con Orlando. Que eso fue una cuestión. No, yo creo que eso no. Mira, él eso fue. Genuino. Yo lo oí hablando. La entrevista que tú le hiciste a él. Ya. Tú lo llamas. Pero espérate, vamos, ya que tú caíste en la entrevista, espérate, porque caíste en la trampa. Óyeme una cosa. ¿Por qué él, cuando hace su denuncia, porque hay que aclarar, él es policía y tiene su salario, cebolla, que sabemos? Estoy hablando de un joven que empieza hoy como pasante en Telenoticias, ¿ok? ¿Por qué él no habla de sus dos salarios? Porque él tiene uno en la policía. Él lo dijo en la fiscalía. Y otro, porque yo le pregunté, sí, pero él no habló en su alocución maravillosa de que él tenía dos salarios. Porque no es lo mismo que tú me vengas a llorar, que no tengo con qué pagarme mi hijo, la escuela y no sé qué, sabiendo que lo que entra a tu casa nada más son 5,000 o no sé cuántos pesos por la policía, que tú me digas, no, espérense. A mi casa entran tanto por la policía y tanto por la fiscalía, y ambos sumados siguen siendo un salario cebolla. Él no me fue sincero ahí. Vamos a una. Segundo, aquí hay una profesora tremenda. Me quiero. Sabe de comunicación. Yo estoy aterrado aquí hablando delante de ella. Me como todas las heces y todas las cosas. Pero ese muchacho habló ante una cámara como pocos lo hacen. Como pocos lo hacen. Y yo y él me insistió en la entrevista de que él se sabía todos esos números de memoria. Cuando yo le pregunto, está bien, tú te lo sabes de memoria, ¿cuánto es la partida de la policía en el presupuesto del 2016? 4 días después de haber grabado el video, no se acordaba. Leyó lo que dijo, tenía una chuleta. Eso dice gente. Yo no sé, espérate, porque yo quiero decir una cosa. Entonces, si yo no es sé capaz si... de mentirme ahí, ¿por qué no es capaz de vender su opinión a un partido? Pero mira, no, yo te voy a decir una cosa. Y si se impresionó contigo ahí en nada. Pero que se lo pasó, Roberto. Yo quiero decir una cosa. Te sientas ahí, eres el entrevistado. A mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió su capacidad de manejo de números.
A mí se me sorprendió su manejo. No, no, él tiene una capacidad histriónica tremenda, no, no, muchachito. Y ese manejo no es perdón la palabra de cualquier ñame tampoco. No. Óyeme, no. En tu programa él fue convincente. Yo te lo dije a ti. ¿Te convenció? A mí me convenció. Sí, sí. No, en el video también, como el tipo convence. O sea, también es convincente. Él tiene una capacidad, o sea. Es convincente. Y de hecho, además, saca la celda. De hecho, mira, yo me reí mucho. Además, las etiquetas, tú sabes, eso ya es una lo popularizó. Eso del salario cebolla. No, eso es para la historia. Es una marca ya. La marca. La registre. Sí. Ahora, el embajador de Panamá escribió un artículo diciendo que él es tan bueno que no sabe dónde lo pondría en un canal de televisión. Si en que sintonice el 11. Que sintonice el 11. Fue severo. Porque el tipo fue severo. Ahora, fue si los severo. Números se los memorizó, si tenía una chuleta delante o lo que sea, está bien, eso puede ser. No está el PRM detrás no, de la URI. Y eso, que cuando tú le dijiste, ¿y en qué universidad te estudió? Él dijo la OIM. Sí. Ya de una vez todo el mundo quiso decir, esa universidad no, de Abinader. Reinaldo Pared, hoy, el secretario general del PLD, dijo que Daurín puede responder a intereses políticos porque estudió en la OIM, cosa que es un disparate. Reinaldo quiere politizar todo. Porque entonces no puede, entonces está diciendo que todos los que estudian la OIM son del PRM. Son PRMistas. Es abusador. Óyeme, todo lo que tiene que medirse Reinaldo. Todo lo que es oposición. Espérate. Para ello es espérate. Él está pidiendo la cancelación del raso. Del raso. Y al querido le dijeron, estate quieto, hombre. Claro. No. Mira, a Reinaldo le claro. Voy a un consejo aquí. O sea, la desfachatez. A Reinaldo le voy a un consejo aquí. A Reinaldo. Le voy a un consejo. Tú. Sí. Reinaldo. Concéntrese en senaduría. Hombre. Y deje de hacer la contra Roberto Salcedo. Ya. Oye. Y deje de hacer la contra. Espérate. Que pero está informado el hombre. El PRM tiene información. Se echó para atrás. Ese nuevo estribillo. No va como vice. A Reinaldo que se concentre en su senaduría, que es muy flojota, por cierto. Ay. Y dos, que deje de fomentar la riña con Roberto a través de Domingo Contreras, que eso es él. De fuente segura, te lo estoy diciendo aquí. Espera, repíteme eso, por favor, que sí, este tipo fue muy rápido. Lo dije. ¿Qué fue? Repítelo otra vez. ¿Quién está detrás de Domingo Contreras? Reinaldo, pare. Exactamente. Y no está chuletito. Pero eso es político al interno, eso es una sí, pero los apoyos. Se concentra en lo de él y no politice esos temas. Lo que pasa es que él no quiere admitir que en el Senado hay voluntad política para hacer una reforma policial. ¿Tú crees que Vinicito Castillo le gana a Reinaldo Pared la senaduría del distrito? No, tanto así no, obvio. Qué bello, ¿verdad? Qué lindo, qué bello. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Con tu ayuda, con tu apoyo, con tu solidaridad y ciudadanía, vamos a romper todas las barreras y llegar a todos los rincones para lograr la meta más importante que nos hemos propuesto: transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Queremos hacer realidad ese sueño antes de que termine el año, pero para eso necesitamos la colaboración de todos y todas. Ayúdanos a buscar y motivar a aquellos que aún no han sido alfabetizados para que nadie se quede fuera. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y anímalo a registrarse. Pueden hacerlo en cualquier oficina gubernamental a través de la página web alfabetizacionnacional.org o llamando al 809-686-1800. Es muy sencillo. Tú también puedes transformar vidas y construir un mejor país. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Y aprovecha nuestra oferta de almuerzo en Papa John's. Llévate dos pizzas pequeñas de un ingrediente por solo 320 pesos, válido de lunes a viernes y disponible en salón de 12 a 5 de la tarde. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Usa tu débito y móntate con Banreservas. Pásala para tus compras en supermercados, pásala en tiendas por departamentos, pásala hasta para pagar la gasolina. Usa tu tarjeta débito Banreservas para todo, que por cada 500 pesos que consumas de tu nueva débito Banreservas, participas para ser uno de los tres ganadores de un carro del año. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Empieza el día informándote de los acontecimientos más importantes del país y el mundo. Analizados de manera clara, dinámica y objetiva. La República, un espacio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. La República, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, por La Nota 95.7. Conoce de todo.
Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Son las 2:32 minutos de la tarde. En esto no tiene nombre, no se asuste. Una piedra que ha traído, y pesa, es de verdad, que ha traído nuestro querido Arturo López Valerio en su jueves tecnológico. Bienvenido a la radio. Aplauso para Arturo López Valerio. Cuénteme usted. El hombre que anda en pinta. Vino hoy de cuello y corbata, porque salimos en televisión o porque... No, o va a pedir visa, tiene una conferencia ahorita. O un picoteito. Abierta. No, es conferencia. No, es abierta. Pero las conferencias se pagan. Mira, bueno. Viralba acaba de irse a una conferencia que se la va a pagar muy bien, por cierto. No, esto es... Esto es altruista. Para fines, altruista. Para fines científicos cerrados. Sí, científico. Pendejo. Óyeme una cosa. Hoy Arturo dice que viene a hablar en primera instancia de la estrategia de Facebook para conquistar el internet. ¿Y es que no lo tiene conquistado? No, le falta un ching. Más. Sí, los 5 minutos que tú dices. Que yo doy. Qué vaina. Cuénteme por qué esto. Bueno, mira, recientemente el portal TechCrunch reportó en internet 20 funcionalidades que Facebook ha lanzado este año. Sí. Solamente 20. Y de esas 20, te puedo mencionar así rápidamente, están los trending topics. Pero sí. Esto se lo inventó Twitter. Sí. En este día, que es cuando te recuerda algo, un momento que tú subiste a Facebook, sí. Esto lo inventó la aplicación TimeHop. Está el Facebook Doodle, que es básicamente como una copia de Snapchat, que tú puedes hacer gráfica encima de las imágenes. Ajá. Hay funcionalidades que no están disponibles en República Dominicana todavía, pero hay un fracatán, como dicen por ahí, de aplicaciones que ya se están incorporando. Entonces, ¿cuál es la estrategia que está utilizando Facebook? Básicamente es la replicación. Ellos ven algo que está funcionando e inmediatamente lo adaptan a su red social y le añaden un toquecito azul. Ya. Por ejemplo, el tema del Facebook Mention. Exacto. Que se incluye dentro de las cosas que han creado. De las funcionalidades, igual que el Facebook Live que tú utilizas, sí. Que está diseñado para, por ejemplo, hacer una transmisión en vivo, sí. Pero exclusivamente para influenciadores, claro. Políticos, estrellas. Esto viene a replicar lo que es Meerkat o Periscope, que es abierto a todo el mundo, claro. Pero Facebook lo hizo exclusivo. Okay. No, Facebook, por ejemplo, uno lo hace a través, claro, lo puedes hacer solamente a través de Facebook Mention, uh-huh. Que es para... Para gente exclusiva. Para un grupo de gente y, imagínate, te ve la comunidad que te sigue, en mi caso me sigue 1 millón de personas, tú le estás transmitiendo eso y, bueno, nosotros lo hemos probado y ha sido espectacular. Tiene mucho alcance. De hecho, la cifra a octubre de 2015 de vistas de videos por día en Facebook asciende a 4,000 millones de vistas de videos. Dime algo. Wow. Alguien ayer me decía, yo colgué un comentario que había hecho la noche anterior en el noticiario, y me dice, cuélgalo directo a Facebook y no linkeado a YouTube. Claro, ¿por qué? ¿Te penaliza? ¿Qué cosa es que me penaliza? O la vista del video. Facebook te da menos alcance cuando tú enlazas algo exterior. Por tanto, las redes sociales... Y a mí me conviene, pero que quien me monetiza es YouTube y no Facebook. Pero ya viene YouTube Red. 105,000, tuviste, por ejemplo, en este comentario, el comentario de Amonchi. Sí, a Monchi, pero en Facebook. Está ese, yo lo colgué directo a Facebook. Yo le hago la pregunta porque, ¿sabes? Pero para tirarlo para cosas. Pero ahí hubo
483 mil personas alcanzadas. Que yo siento que en Facebook ahí tú tienes mucho más alcance. Bueno, estamos hablando que son 1,040,000 personas. Lo que pasa es que él, si utilizas los elementos nativos de Facebook, y cuando digo nativos son los que están incluidos en la aplicación, él te va a dar mayor alcance. Está regalando tráfico. Pero claro, ahí también. Incluso, fíjate. Tiene que comparar. Pero por ejemplo, ese comentario, por ejemplo, es que no solamente está dirigido a lo que te siguen a ti, no, sino que yo tengo otra gente que no te sigue a ti, pero puse tu comentario y está ahí. Y te pueden ver también. Es decir, que es un enorme el espacio de difusión que tiene un video. Lo malo es que todavía no se monetiza. No, es que Facebook no está para monetizar a nadie, es para sacarte dinero a ti. Ahora, YouTube Red, que es lo que salió ayer, está nuevecito. ¿Cómo se llama? YouTube Red. Es la YouTube ahora viene por suscripción. Tú vas a pagar $7 y te va a incluir la música ilimitada de Google Music también. Ya yo lo estoy probando. Ah, sí. El 28 de octubre sale la cuenta oficialmente. Estoy así como la mosca. Sí. Esperando. Y es importante porque va a cambiar. De hecho, ellos estaban presionando a los proveedores de contenido, a todos estos muchachos que ya tienen 5 millones de suscriptores, etcétera, a pasarse al modelo de suscripción. Porque ahora la gente les va a pagar a YouTube para no ver comerciales. Y YouTube le va a pagar a los productores de contenido. Ya no es por los anuncios. Atención. Bien. Ponte en la fila para que te toque. Para que me toque. $7. Yo tengo un lío con eso. Y es más igualito. Efectivo. En términos. Bueno, te están dando música ilimitada. Yo pago $7 y pico por la música. Yo me refiero a lo que generan contenido. Que si va a ser más lucrativo. Ellos están haciendo un piquete, pero ellos dijeron o entran. Entonces eso es de ellos. Lo que no debemos de equivocarnos es que todas estas plataformas sociales no son de nosotros. Vienen reglas y hay que ajustarse. Claro. Entonces, muy importante, y sobre todo a los emprendedores que nos escuchan hoy, nos ven por televisión, que primero, las redes no les pertenecen. Usted tiene que buscarle la vuelta. Segundo, vamos a aprender de qué está haciendo Facebook, pues se está comiendo el mercado. Imagínense que ahora con el proyecto internet.org, ellos van a brindar internet gratis al mundo. Esos son más suscriptores que van a usar la plataforma. Es decir, que en algún momento Facebook se va a convertir en la ventana de internet, que en República Dominicana estamos hablando del 89% del tráfico de usuarios de internet que lo pagan. Es decir, que estamos hablando de más de 3.5 millones de personas que utilizan Facebook, lo cual es una masa muy grande. Entonces tenemos que aprender, porque esto va demasiado rápido. Primero, a identificar las tendencias. A segundo, a validar la innovación y reaccionar como lo hacen los usuarios. Y la última, que a la verdad el equipo de Zuckerberg en San Francisco le importa un pepino copiar al otro. Sí. Okay. Lo cual nosotros decimos que emulan, para que claro, es más bonito. Bueno, así lo hizo, más decente. Lo hizo Bill Gates y le dio resultado. Sí, también, eso es provechoso. Le dio resultado, y los japoneses también comenzaron su industria. Claro, los chinos son especiales. No, pero lo que pasa es que nosotros estamos viendo los chinos ahora. Los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a copiar, a emular. El error de los norteamericanos fue llevar a los motores. Al llevarle la tecnología de los motores a los japoneses. No, claro. Y entonces esa capacidad de trabajo que tienen, esa disciplina. Disciplina. Claro. Básicamente eso. Hay que mirar. A veces pensamos que no podemos emular lo que el otro hace. Podemos emular y mejorarlo. De hecho, la innovación se establece. Claro. Y en el último foro Forbes se habló sobre eso. Sí. Que básicamente no era crear nada nuevo, sino mejorar lo que existía para satisfacer necesidades que estaban en el mercado. Ahí te voy, pero cuando riñen con el derecho de autor, o sea, las innovaciones no hay forma de tú protegerlas. Sí, tú las registras, pero llega un momento en que la rueda, ¿tú vas a patentar la rueda? No, ya la rueda, ¿verdad? La ranura puede ser un estándar, pero tú puedes mejorarlo como lo hace el otro. Entonces, de hecho, para eso existe la ingeniería inversa. Claro. Lo que pasa es que depende del nivel de cómo tú registres tu invención. Pero, ojo, invención e innovación son dos cosas distintas. Lo que pasa es que yo me imagino que también hay mucho desarrollo en el área, en ese... No sé si también hay una filosofía en Silicon Valley de... Es verdad, tú vas detrás... Share economy, todo se comparte. Eso es difícil aquí, porque, ¿verdad? Que ahí que te voy, que es... No, y es una economía que también degenera mucho beneficio. Que, por ejemplo, que es el mismo caso de Uber, que no sé si tú lo vas a plantear en un rato. No, Uber viene. Yo dije que venía. Sí, usted dijo que venía. No, y ya está. Y ya está ahí. Y ya está. Y a los pasajeros, que cojan una piedra y se monten. ¡Oh!
defiendan lo que les conviene, es mi reflexión. No claro. con violencia, sino en el sentido de que no hay dos cosas con Uber que ha pasado globalmente. Primero, uh-huh. es un pensamiento holístico, es decir, se ha salido de, uh-huh. de lo que es el pensamiento del de la industria de transporte. Pero sí, claro. Sí, ellos son una aplicación. Sí, claro. Y ellos pueden hacer hasta delivery. Pero la lo aplicación. Hacen. Yo te conté lo que me pasó a mí en Nueva York. Yo salí de un restaurante en Nueva York y pedí un Uber. Y ellos ya asumieron, porque yo hice mi pedido a la salida de un restaurante, que yo soy una persona que visito restaurantes y que me interesa la comida, cosa clara, mira lo gordo que estoy. Pero yo recibo todos los días algo que envía Uber, que se llama Uber Eat New York City. Sí. Uber Eat New York City. ¿Y qué tiene eso? Una serie de opciones que me da de platos de diferentes sí. restaurantes que yo, si me interesa uno, lo marco, van y me buscan donde yo hice el pedido y me llevan al restaurante. Claro. Que ahí es que te voy, que Uber... Hasta caballito, si puede. Pero ya tienen Uber Bicycle sí, en esa. Nueva York. Y lo de los parqueos en Londres. Y lo de la y ya están metiéndose también en el área de la hotelería. De Medio Oriente, de gerentan yates. Exacto, es decir, es una cuestión, una economía. Se están metiendo ahora, todavía no, para dar servicio en helicóptero. Pero mira, un detalle, Arturo, yo creo eso, que... Eso aquí ahorita, porque aquí pero se claro, está el mimetismo. Claro, claro. La estupidez a ciertos niveles. Eso va. Hay empresas eso, que mira, van a dedicarse a claro, eso. Va. Arturo, que yo creo que hay mucha gente que tiene esa confusión de si Uber es una línea de taxi no. o una aplicación. ¿Entiendes? Es una aplicación, es una empresa de tecnología la cual sí, conecta. Tiene su flota, no, tiene su flotilla. Tiene su flotilla de carro. Final, no es un chiste, no la tiene. No, ellos están en eso, pero no la tienen. Déjeme todavía. Aclarar a aquel que está en su hogar y aquel que está escuchando para que no se confunda. Es una aplicación, una empresa que produce una aplicación, la cual su misión es crear una masa de usuarios para ofrecerles un tipo de servicio. Puede ser, en este caso, transportación exacto. a través de vehículos. Ellos lo que hacen, no compran vehículos. Ellos afilian personas que tengan su vehículo. Con sujetana, le dan su tecnología para poder saber dónde está ese vehículo para unirlo con el cliente que está lejos. Y tienen un estándar. Es decir, pero obviamente, desde el punto de vista ya. práctico, desde el punto de vista práctico, o sea... Lo que pasa es que no hay una regulación que impida a una empresa de tecnología ofrecer transporte, y es donde encontraron el hueco de este tamaño. Pero ahí te voy. Pero hay muchos huecos en las regulaciones y las leyes. Porque mira, por ejemplo, yo estaba viendo ayer en Medellín, en Colombia, hubo un paro de los taxis bestial por el mismo problema de que entró rabioso allá. En la India, yo estuve viendo, porque oí un comentario ayer de una persona que decía, no, porque los estándares de seguridad de Uber, la persona tiene que tener un perfil criminal, o sea, no puede tener perfil criminal, ni penal, ni lo nada. Depuran, de lo depuran. En la India, yo vi que un conductor afiliado a Uber violó a un pasajero, claro. y a Uber lo suspendieron como por 2 meses, la operación. ¿Cómo decía así? La operación. La operación, sí. Entonces, obviamente aquí... ¿Cómo? Pues eso fue arbitrario, porque si algo le dio la facilidad es de ubicar a la persona que le agredió. Te digo, pero yo entiendo igual, que cada país hace su ley. Por ejemplo, lo decía ayer, Uber comenzó en Miami. No, sin en embargo, Nueva York, no fue en Nueva York. No, te digo que ya empezó, ya tiene su aplicación funcionando en Miami. La semana pasada fue cuando autorizaron uh-huh. que pudiera funcionar para el área donde está Broward uh-huh. y el aeropuerto sí, internacional sí. de Miami. Hasta ahora no se podía. Tú podías salir de tu casa y te llevaban, pero sí. no pedirlo desde el propio aeropuerto donde hay una base de taxi y todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Tuvieron que negociar y ajustar una serie, el marco legal para poder ir asumiendo ciertos mercados que le conviene a Uber. Pero ahí te voy, que eso es lo que quería ajá. preguntarle a Arturo, en el caso de las regulaciones de resistencia, cuando inició operaciones Uber, ¿dónde fue que lo hizo? Oye, ellos empezaron en San Francisco un servicio de premium de taxi. Pero ¿dónde fue que ellos echaron los dientes? O sea, no, en toda la pero que esto. Sí, pero que en Nueva York es donde ellos hacen su... Ah, no donde claro. tuvieron un paro fuerte fue en Nueva York. Entonces, pero igual en España no le permitieron. No, pero por eso te digo, lo que pasa, cuando piensas en una ciudad, o sea, taxi, cuando tú piensas taxi ciudad, tú hay dos ciudades que te dan taxi, Nueva York y Londres, te dan taxi. Y tú dices, bueno, si ellos pudieron vencer los obstáculos de donde para el taxista poderse afiliar, tenía que pagar $1,000,000. Ya ha ido claro. bajando eso. Sí. Óyeme,
no hay forma de que tú no puedas, o sea, no es que tú no puedas competir contra eso, sino que tú no te puedes cerrar a la posibilidad de que haya otros actores ofreciendo un servicio similar. Claro. Ahí te contesto, mira, rápido. En Miami estaba lo de las chapas, sí. que tú tienes que comprar el sello, y sí. Eso costaba eso carísimo, y vino una mafia alrededor de eso. Ellos se sentaron con los concejales de cada condado y dijeron, mira, nosotros te vamos a proveer datos y te vamos a hacer un fondo para que estas personas puedan tener facilidades después que terminen su servicio de transporte. ¿Qué quieren las ciudades? Proveer mejores servicios a los ciudadanos, claro. Y tener beneficio de cualquier operación que estén en ellas. Claro. Entiendo que ellos le van a buscar la vuelta aquí, claro. Que no va a ser tan difícil. Lo que pasa es que siempre se van a levantar a alguien que no le gusta que competir. Y que además la innovación no hay forma de tú regularla. La innovación viene antes de la regulación. Claro. Pues nada, empezamos por Facebook y terminamos en Uber, con el primero que habló de Uber en este país y en esta radio, que fue Arturo López Valerio. Gracias por este jueves tecnológico. No le cambie, venimos con muchísimo más en este magazine que no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos, llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe. Y tu fe mueve montañas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Con tu ayuda, con tu apoyo, con tu solidaridad y ciudadanía, vamos a romper todas las barreras y llegar a todos los rincones para lograr la meta más importante que nos hemos propuesto: transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Queremos hacer realidad ese sueño antes de que termine el año, pero para eso necesitamos la colaboración de todos y todas. Ayúdanos a buscar y motivar a aquellos que aún no han sido alfabetizados para que nadie se quede fuera. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y anímalo a registrarse. Pueden hacerlo en cualquier oficina gubernamental a través de la página web alfabetizacionnacional.org o llamando al 809-686-1800. Es muy sencillo. Tú también puedes transformar vidas y construir un mejor país. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Sigamos disfrutando de Esto No Tiene Nombre. Esto No Tiene Nombre. Luego de 170 exitosas presentaciones, vuelve al Teatro Las Máscaras la nueva producción de El Prestamista, con las actuaciones estelares de Lidia Arriza y Exmin Carvajal, bajo la dirección de Germana Quintana, desde el 2 de octubre, viernes y sábados a las 8:30 de la noche y domingos a las 6:30. El Prestamista, una producción impactante y divertida. Pues ya ustedes lo escucharon, luego de agotar 167 funciones a casa llena en las pasadas temporadas, regresa desde este 2 de octubre a Las Máscaras la exitosa obra El Prestamista, con novedades en escena que harán la diversión de todos. Para hablar del tema, para nosotros es un privilegio tener en nuestra radio, en este magazine, a los protagonistas del Prestamista, Lidia Arriza y Exmin Carvajal. Bienvenidos. ¡Aplausos! ¡Esto no tiene nombre! ¡Cuéntenme cómo va todo!
Un hombre que parece tan serio. Exacto, sí, no es que estoy en el otro personaje. Él hace una doble vida. En el otro personaje. Estoy en el otro personaje. Si usted supiera cómo me saludó, lo explica más saludar. Exacto, sí, serio, sí, el otro personaje. Pero si va a ver los tres que yo tengo allá, te va a volver loco. Porque son, ¿no? Sí, son tres personajes muy diferentes. En El Prestamista, ahí me toca ser un panadero, un marqués bien particular, sí, y un banquero. Madre mía. Pero entonces, madre, liderado por esta mujer, este mujerón en teatro, que es doña Lidia Ariza, la señora Lidia Ariza, o sea, esa actriz de primera. Claro. Ya te puedes imaginar que es un personaje nada fácil, que es como diríamos una Jenny Berenice, pero todavía más fuerte. Ay. Para ponerte difícil eso, Lidia. Para poner en cintura a esta gente. Un panadero. Un panadero que viene con toda la fanfarronería del mundo. Claro. Y además con esa tigueraje de pueblo. Claro. Y que hay que bajarle raya fuertemente. Como debe de ser. Y después un marqués con toda la sabiduría que puede tener alguien vividor. Un vividor. Sí. Y ¿Quién escribió? Esto lo escribió Fernando Llosón, escritor chileno. Fue una obra muy famosa cuando él la escribió. De hecho, esta obra, un actor venezolano que es Raúl Montenegro, la montó en 2000 presentaciones. Y nosotros ya vamos, donde quiera que se presente, ha sido un éxito. La hemos presentado ya en Miami, la presentamos en Puerto Rico en 3 ocasiones. Y vamos ya por la función. Cuando hicimos el flyer fue 168, pero ya vamos por 179 funciones. Madre mía, qué bien. ¿Estaba platanada a la experiencia dominicana o de la manera que se ha escrito tiene un criterio universal? Universal, porque el vividor es vividor en Chile, claro, y en todos lados. Claro. En algunos momentos, sobre todo con mi personaje, claro, tratamos de traerla también a nuestra realidad, pero en esencia la obra mantiene todo el formato igual que como se escribió. Por eso mismo, porque el panadero igual vive de su trabajo, el marqués representa a toda esa gente que sabe vivir muy bien, sí, y que sabe manejar, así como las redes, como lo que estaban hablando hace un ratito, sí, de buscar qué es lo mejor y qué me conviene de qué parte de público, y entonces para sacar lo mejor de ellos. Y este señor banquero, que por la avaricia y por pensar en él y de que, bueno, a mí, si me dieron una cachetada, yo voy a dar 5. Madre mía. No me importa quién me tenga que llevar por delante. Y como que hay mucha gente así, ¿verdad? ¡Oh! Entonces, la imaginación popular. Cualquier parecido con la realidad. Claro, es pura coincidencia. Ajá, dejándolo ahí. Ya. Y en esta ocasión nosotros hicimos una, o sea, Germán ha hecho una nueva producción, esta obra bajo la dirección de esa gran señora teatro, Germán Quintana, y por eso también le hemos adaptado a la realidad dominicana. Aquí ahora mismo la justicia está más dominada, claro, por mujeres. Sí. Antes el prestamista era un inspector de policía varón, y ahora con Lidia Ariza en la producción, la obra ha dado un vuelco nuevamente y la obra te dio una nueva reproducción, y claro, la gente se identifica más con ver una mujer ahí fiscal, claro, bien fuerte. Sí. Y con Lidia Ariza, de verdad, bajando raya, me baja raya. Me tiene con la soga corta. La obra volvió a escena el pasado 2 de octubre. ¿Cómo sigue? ¿Cómo la gente puede acercarse al Teatro Las Máscaras? Mira, de verdad que el Teatro Las Máscaras, y lo decimos no por nada, sí, es el mejor teatro de la bolita del mundo. Allí la gente, ya tenemos un público fijo, sí, que normalmente pregunta y va, y hasta tienen sus asientos fijos. ¡Qué bien! Oye, ahí hay bien. Gente que si tú te sentaste en la segunda fila, en el segundo asiento, te dice, te mira, por favor, perdóname, pero ese asiento es mío. Ay, ay, ay. Y además hay unos platanitos y un jugo de chinola, que eso es único y exclusivo de ahí, de La Máscara. Nos han respondido muy bien, cada fin de semana tenemos sala llena. Desde ya la gente empieza a buscar su asiento, a comprar las boletas, y el Teatro Las Máscaras, que forma parte justo del circuito teatral de la zona colonial. Uh-huh. Estamos en la Arzobispo Portes número 56, casi con la esquina Meriño, sí, muy cerquita de Casa de Teatro y del Centro Cultural de España, con uh-huh, el Teatro Guloya también uh-huh, cerca. Y mantenemos una producción teatral durante todo el año. Ya, por ejemplo, tenemos las producciones que siguen al Prestamista. Esto está hasta el día 22 de del mes de noviembre, e inmediatamente tenemos una obra para toda la familia que se llama Navidad Conoce Halloween. Muy chula, sí, una función
también que nos deja mucho de seres humanos y de qué perseguimos, claro, buscando de esa sensibilidad y los valores que la gente dice que se han perdido, pero lo que pasa es que no hacemos uso de ellos. Claro. Y finalmente vamos ya para cerrar el año con la obra Yerma de Federico García Lorca, a cargo del clásico. Claro, y a cargo del taller de teatro, porque el Teatro Las Máscaras no solo tenemos las producciones, claro, con profesionales, sino también que impartimos talleres de actuación para gente adulta de 16 años en adelante. En adelante. Uh-huh. Y los involucran al final en una obra cada, claro, año, una puesta, en, puesta en escena abierta al público, porque es la única manera de que la gente, claro, sepa, bueno, yo aprendí, no aprendí, ¿qué voy, claro, a hacer? Y ahí es donde de verdad se forma el actor, y sobre es todo en la escuela del teatro. Exactamente. Eso, ese contacto, claro, sí, con el público, ahí uno se aterra, yo me muero, yo sudo, yo no puedo. Pero qué bien, qué bueno. Yo el otro día leía a alguien que se quejaba del poco tiempo que estaba en cartelera las obras acá, uh-huh, de teatro en el país por X razón. También yo creo que no todo lo que sube a ciertas salas de teatro se le puede llamar teatro. O que pueda permanecer por, exacto, a veces son sketch que van y bueno, y están un fin de semana o dos. Y bueno, el Teatro Las Máscaras es un ejemplo de consagración y respeto al teatro, uh-huh, por la formación que tiene de un grupo de actores y de actrices, pero también de lo que lleva a cartelera. Ya estamos hablando de obras que quizás tengan un cierto matiz costumbrista o que se acercan a temas tan normales y mundanos para hacer del teatro una comunicación viva, uh-huh, con el público, pero también se va a clásicos como, claro, Yerma y recurre a otro, a La Celestina. Claro. Entonces, te dice que el hecho de que el teatro como manifestación cultural perdure y podamos decir como es tradición quizás en Argentina, uh-huh, uh-huh, o como es en las grandes capitales. En las grandes capitales, que las obras están en cartelera en México por mucho tiempo y años, uh-huh, tenemos que aspirar a que sea así. Y qué bueno que el Teatro Las Máscaras sea una referencia cultural y teatral por la, uh-huh, permanencia de las obras, por la calidad de las obras que lleva a escena. Uh-huh. Desde todo punto de vista, desde el montaje, la dirección artística, actoral, la propia realización de los actores y actrices, y eso es bueno resaltar. Bueno, mira, de hecho, con la obra que abrimos este año fue Cita a Ciegas, una obra también argentina, claro, maravillosa, y tuvimos desde enero hasta agosto. Oye. Cortamos porque había algunos de los actores que tenían otros compromisos, claro, pero normalmente en el Teatro Las Máscaras las obras pueden estar el año completo y hasta, claro, 2 años. Qué bueno, qué, uh-huh, bueno, qué bueno. Pues nada, le felicito, ya sabe, reiteramos. Claro, el Teatro Las Máscaras en el Arzobispo Portes número 56, pueden llamar al teléfono 809-687-9788 y estamos como, claro, en toda la red, nuestra página www.teatrolasmáscaras.com, en Twitter, en Instagram, en Facebook, nos buscan como Teatro Las Máscaras y ahí nos encuentran y la gente se entera de lo que está pasando. Es viernes y sábado a las 8:30 de la noche y domingos a las 6:30 de la tarde, solo 500 pesos por persona. Exactamente. Bien. El prestamista. El prestamista, ¿no? No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos, queridos amigos y profesores Lidia Ariza y Exmin Carvajal, en este magazine que sí tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. En solo minutos, All We Need Is Love. Por la nota. Con tu ayuda,